Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Hola, Blanquita, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches a todos los que Buenas están noches, Lic. Buenas noches, Edwin. Buenas noches, Cristina, Melvin, Leticia, Jaime, José Daniel, Vanessa, como siempre, puntuales. Muchas gracias por estar acá. Vamos ya a la sesión número 11. Estamos a nada de terminar, a 5 horitas de finalizar este diplomado de Inbound Marketing. Bien, vamos a comenzar ya la sesión de hoy. Hoy vamos a tratar de terminar el tema de hablar un poquito sobre el blogging, un poquito sobre el keyword y también de finalizar la sesión 3. La sesión 2 de los incentivos de los clics con las llamadas a la acción y así la otra semana poder tocar en la primera sesión el social media marketing y el marketing conversacional y estaríamos tocando el día martes plan de implementación de marketing conversacional que ahí pues en teoría nos vamos a llevar dos sesiones por ahí, martes y miércoles. Y el jueves estaríamos viendo Lead Nurturing y Smarketing y ya el viernes finalizando con acciones de Inbound Sales, ¿verdad? Ahí vamos a tratar de sacar la sección número 4 de martes a viernes. Es decir, que el lunes estaríamos, de miércoles a viernes estaríamos sacando la sección 4 y lunes y martes la sesión número 3, la sección número 3. Por ahí vi que les estuvieron recordando a algunos que todavía no habían hecho la sección 3, los laboratorios, para que pudieran ponerse al día, ¿verdad? Para que se pudieran poner al día, ya que la otra semana básicamente es para hacer las evaluaciones, los laboratorios de la sección 4 y la evaluación final. Así que para que se tomen un tiempecito de mañana sábado para hacerlo si es que no lo hicieron ahora. Si ya lo hicieron ahora, hagamos caso omiso a esto. Vamos a comenzar. Déjenme compartir. Voy a abrir mi presentación para poder compartir pantalla. Ya ayer vimos un video introductorio de la parte del blogging. Solo permítanme. Permítanme un segundito. Permítame un momento que se me congeló la pantalla. Bien, veamos si ya se puede compartir. Sí, ahí estamos. Ahorita les comparto y me confirman si ven la pantalla. No me deja compartir, permítanme. Hoy sí. Ayer estuvimos finalizando el contenido ya de las estrategias
de marketing de contenidos y bueno, vimos al final el video de blogging para que podamos empezar ya con ese tema. El objetivo, pues, de la sección es que ustedes aprendan a crear su propio blog y las claves para hacer de este mismo un imán para atraer tráfico a su web. Entonces vamos a comenzar hablando un poco de blogging. También hay material en la plataforma acerca de este contenido para que ustedes puedan dar lectura, o me imagino que algunos ya lo hicieron porque ya están los laboratorios hechos. Entonces, en esta parte del blogging, primero vamos a entender qué es el blogging. Acá, permítanme que se me congela, ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? ¿Ustedes sí la están viendo bien? Sí, licenciada. Ok, bien. El blogging, como lo pueden ver en pantalla, según su definición, dice que es la acción de llevar un blog, una especie de sitio web con muchas páginas, que se puede llevar como un diario personal o profesional. El blogging lo que comprende es no solo escribir para el blog, sino también tener conocimiento sobre las herramientas y estrategias que hacen más visible a ese blog. Si ya tuvieron la oportunidad de ver el blog que les mandé ahora en la mañana, que Blanquita hizo la consulta, ahí ustedes pueden ver que más que un sitio web, realmente es como un blog justamente solo de marketing, y súper interesante porque usted encuentra tanto contenido que no para de leer, no para de que le llamen la atención, todos esos agregadores que ellos ponen, abren otro navegador y abren otro y otro y otro, y uno va interesándose más por el contenido. Entonces, si el blog se lleva estratégicamente para, digamos, para conseguir más visibilidad del sitio web, ahí es donde se dice entonces que se emplea como una herramienta del inbound marketing. Por eso es que no es que el blog va a separarse del sitio, es decir, se puede vincular el blog informativo, ¿verdad? Con los agregadores correspondientes y sus estrategias de contenidos correspondientes al mismo sitio web. Dependerá para qué usted quiera usar el blog. Entonces, el blogging ya es una actividad que viene a consistir en publicar periódicamente contenido de valor personal o de entretenimiento o profesional en un sitio o en una página web, dependiendo cómo usted lo quiera vincular. El blogging puede ser también para crear contenido personal o contenido para terceros. Entonces, en el caso de contenido para terceros, es porque ya tenemos bien definido quién es el buyer persona, cuáles son sus intereses, ya los conozco bien y ya sé lo que éste anda buscando. Entonces, dentro del blogging se pueden incluir las prácticas del link building, por ejemplo, que significa como esa construcción de enlaces, que es lo que estábamos hablando de los agregadores. Este es un proceso orgánico de SEO que ya consiste en crear enlaces externos, ¿ya? O sea, enlaces que nos llevan a otro material que tiene que ver con lo que usted está publicando. Entonces, el objetivo final del link building es mejorar, digamos, la posición en las páginas de resultados o en la página de buscadores o en los motores de búsqueda, como le quieran llamar, ¿verdad? Porque si usted tiene esas palabras claves utilizadas dentro de sus agregadores, siempre va a aparecer en estos buscadores de manera inmediata. Entonces, por eso es que es importante aprender a utilizar el SEO. Así es como las colaboraciones que hacen como distintos creadores de contenido o marcas en los sitios web de negocios que son afines también con el objetivo de atraer más tráfico orgánico en las respectivas páginas web. Entre más colaboradores, creadores de contenido tengamos, nuestra página va a tener un poquito más de tráfico porque va a haber más contenido de interés del buyer persona, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son, digamos, las ventajas del blogging? ¿Cuáles podrían ser las ventajas del blogging? Digamos que entre las principales ventajas que existen, podemos encontrar de repente, por ejemplo,
la oportunidad de ingresar a nuevos mercados, puede ser una, ya a través de, por ejemplo, de la creación de redes colaborativas, donde podría ser una empresa donde una empresa puede publicar contenido en el blog de otra persona. Eso también ayuda un montón, ¿verdad? Porque usted puede estar generando contenido con la ayuda de otro colaborador que sea experto en un área que de repente usted ha notado de interés de su buyer persona y que a lo mejor usted no la domina tanto, o a lo mejor sí, pero siempre es bueno tener como una segunda opinión en el blog para que se generen debates interesantes, digamos así. Otra ventaja podría ser la posibilidad de generar ingresos adicionales con la monetización del sitio web o la comercialización de publicidad indirecta, o sea, a través de menciones dentro del mismo blog. Otra ventaja, tal vez un buen posicionamiento también de la página dentro de los motores de búsqueda como Google, como Safari, como Firefox. Entonces, esto lo que permite es que cuando un usuario coloque una palabra clave en el buscador, sea la página web de nuestra empresa la que salga en los primeros resultados de la búsqueda. Otra ventaja puede ser generación de ingresos, ya con poca inversión, pero a través de tácticas de optimización de motores de búsqueda, ¿verdad? Que esto ya sabemos que es el SEO. Y otra ventaja es la posibilidad de conectar con la audiencia a través de la generación de contenido de valor. Nada mejor que conectar con la audiencia a través de contenido de valor y que al mismo tiempo posicione de manera correcta nuestro producto o servicio en la mente de mi cliente. Nada mejor que eso, porque todos queremos que nuestro contenido de valor al final logre una conversión. Pero para eso tenemos que lograr entrar a la mente de mi consumidor con mi producto y con mi servicio de una manera correcta, de una manera positiva, de una manera que realmente genere un conocimiento de marca, que es lo que veníamos hablando de los beneficios de las estrategias de marketing de contenido, que genere ese compromiso con mi marca, pero que al final lo que busca es lo que decían las fases del inbound marketing, el cierre, ¿verdad? El cierre del negocio, que es todo lo que busca siempre este tipo de herramientas. Y también, como todo, ¿verdad? Hay sus cosas, digamos, no tan favorables, que es las desventajas que podían haber en el blogging. Entonces, algunas de las desventajas que podría mencionarles, tal vez podría ser, un daño a la reputación de la marca también, si no se realizan como colaboraciones con una base en una investigación de mercado correcta. Es decir, que estemos subiendo contenido que no está basado como en cosas reales, que sean cosas inventadas, que yo crea que como es así, así lo voy a poner. Realmente la información que nosotros ponemos en nuestro blog tiene que llevar ese resguardo de brindar seguridad a mi usuario. Es decir, si yo estoy vendiendo tecnología, tengo que ser lo más transparente posible a la hora de que voy a tratar de meter contenido de esta tecnología que yo vendo. Pues entonces sí tiene que haber como un cuidado con eso, porque si no lo hay, puede haber un daño a la reputación de mi marca, ¿verdad? Si no se realiza esas colaboraciones con una investigación de mercado positiva, con una investigación de mercado fidedigna, correcta, o por algún escándalo de la empresa con la que se realiza una colaboración, podría ser un daño perjudicial en la reputación de mi empresa. Entonces yo tengo que tener cuidado si trabajo de la mano con otras marcas y que estas marcas de repente anden en algún tipo de problemáticas que le van a afectar a mi marca.
tratar la manera como de ver cómo se va a limpiar eso, porque si no cuidamos la reputación, podemos perder muchos clientes. No hay nada peor que, creo que Jaime mencionaba la vez pasada, en la parte de del boca a boca, ¿verdad? Y con esta parte digital, este boca a boca es mucho más rápido y mucho más amplio porque se viraliza. Entonces, aquí todo el mundo lo comparte. Es decir, no es lo mismo que yo le diga a Blanca, ay, Blanca, viera qué mal me fue en tal restaurante, me atendieron de la patada, bla, bla. Pero Blanca a lo mejor ahorita no se lo va a contar a nadie, sino que tal vez salga el tema mañana en su trabajo, y si no sale, a lo mejor en una cena familiar, si alguien menciona a la marca, si no, puede ser que no lo mencione, o si, tal vez si se acuerda, sí. Pero si Blanca ahorita se va a acostar y ve esa misma mala publicidad en el Facebook, la va a compartir de inmediato, porque solo es darle un clic. No le tiene que hablar a nadie, no tiene que reunirse con nadie, simplemente le da a compartir al contenido y esto se hace viral y empieza, y toda la gente que tiene, imagínense, ¿a cuánta gente le podemos transmitir una mala experiencia con una marca si lo hacemos de manera tradicional, que es el boca a boca? Ahorita yo podría transmitírselo a ustedes, que son 20 o 18, rápido, pero si me voy a mi Facebook, se lo comparto a más de 500 en menos tiempo. ¿Me explico? Entonces, hay que tener un gran cuidado con el tema de la reputación de nuestra marca. No es lo mismo el boca a boca. Siempre existe, porque no va a dejar de existir el boca a boca positivo y negativo. Asimismo, también los videos virales positivos y negativos. Pero, ¿qué es lo que impacta más? Como les digo, o sea, yo les puedo hablar ahorita a ustedes de un restaurante que me atendió mal, por decirles un ejemplo, pero ustedes son 18. Pero si yo me tomo el tiempo de publicarlo en una reseña en su página, en el blog de la, o en la red social del restaurante, lo comparto en mis redes, lo ven los más de 500 que tengo en mi Facebook y además lo ven todos los seguidores de la marca. Entonces es un impacto más amplio, ¿ya? Entonces eso sí es bien cuidadoso. Otra desventaja podría ser inversión alta de tiempo. Ya crear un blog puede demorar mucho y todavía cada minuto es dinero, ¿ya? Entonces, para que la estrategia de blogging sea realmente efectiva, cada artículo debe de contener más de 800 palabras. Cada artículo, para que esto sea efectivo. Otra ventaja podría ser que se necesita un conocimiento sobre el SEO para poder hacer funcionar una estrategia de este tipo. Conocer todo lo que sea posible del SEO. Todo. Hay videos, tutoriales, hay bastante teoría en ese blog que les puse ahora. Pueden encontrar mucha información para que sepan cómo funciona. Para conocerlo más, precisamente pensando que tenemos que poder hacer funcionar la estrategia. Además de conocimientos, por supuesto, sobre el funcionamiento de las plataformas web donde se alojan los sitios, ¿verdad? Y otra ventaja podría ser, digamos, que es un medio de generación a largo plazo. No es tan de inmediato. Y para que funcione, deben de haber entradas habituales del blog. De lo contrario, no se podrá conectar de manera correcta con los usuarios, ¿verdad? De ahí también podemos hablar de los 7 pasos para empezar un blog. Ahí, si lo quieren anotar, está bien. Por si se me va ahí la onda, porque aquí los traigo punteados, pero vamos a ver si los podemos explicarnos por uno. Los 7 pasos para empezar un blog. 1, seleccionar un tema de publicación en donde tengamos cierto grado de expertise, experiencia, conocimiento, práctica, ¿verdad? Entonces, en esta parte hay que saber también que crear un blog es un proceso que puede ser muy complejo y que va a depender en gran medida del proceso creativo de la persona que sea el autor, ¿verdad? Pero
o más bien por esto es que no existe un método como establecido o estandarizado para comenzar con la escritura de un blog. O sea que todo depende de la persona que va a escribir el contenido. De eso dependerá. Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta como estos 7 pasos básicos que digamos que todos los blogueros deben de seguir para crear una pieza de contenido que sea eficaz, eficiente. Entonces, seleccionar ese tema que vamos a publicar tiene que ser algo en que nosotros de verdad dominemos, algo que manejemos, algo que además de que ya investigué que sea de interés para mi buyer persona, tengo que manejarlo bien. A mí me gusta cuando yo entro a un blog y solo pongo una palabra clave y me sale la información, pero además me sale el asistente virtual de inmediato. Me sale el asistente virtual en un chat que en teoría me está diciendo que cuáles son mis intereses, que con gusto me resuelve mis dudas. Entonces, a mí me gusta porque yo digo, bueno, algo que yo no entienda acá o que necesite que me lo amplíen un poquito más, ahí está la asistente virtual que me va a ir guiando. Me gusta cuando los blogs tienen ese tipo de asistencia. Entonces, ¿por qué se atreven a poner esa asistencia tan inmediata? Porque manejan el tema, es decir, tienen conocimiento del contenido. Por ejemplo, si nosotros somos nutricionistas o dentistas, odontólogos, ¿verdad? De repente por ahí creo que me decían, no me acuerdo si fue Leticia o Lorena, pero era ahí con él el nombre que decía, que cose, ¿quién es la que hace costura? Costura creo que fue que dijeron, ¿verdad? O uniformes, ¿cómo? Uniformes creo que dijeron por ahí, no me acuerdo quién fue, si fue Leticia, ahí me corrigen. Pero vaya, ella decía que ella subía videos en donde estaba haciendo su produciendo. Johnny, pues, ¿quién? Johnny Astrid. Astrid, ya me acordé que leí su nombre hoy en el chat, póngase las pilas con el laboratorio. Astrid, vaya, Astrid. Fíjense que ahí, por ejemplo, yo nadaba y hacían una buena sugerencia, ¿verdad? Que se fuera ya a meter a los actos de grabación y que grabara a la gente que es de las togas que usted hacía y así, vea. Entonces, de eso se trata cuando vamos a seleccionar ese tipo de material que realmente yo manejo, porque subir un video solo por subirlo y de repente le van a preguntar, mire, ¿y ese qué tipo de tela es, vea? O mire, ¿cuánta tela cree que se lleva una persona que mide 1.80 m, vea? Usted tiene que manejar esa información a la... Así, vea, yo no le sabría dar una respuesta a alguien sin esa pregunta, o sea, yo no podría ser ese asistente virtual. Tengo que poner a alguien que sepa qué va a contestar. Mire, que están preguntando por una toga de una persona que mide 1.80 m, que cuánta tela se llevaría y de qué tipo de tela es y que cuánto más o menos le va a cobrar. Pero si usted no maneja ni cuántas yardas de tela se puede llevar una persona que mide 1.80 m, ¿qué le va a contestar? Entonces, el asistente virtual tiene que tener ese cierto grado de experiencia en el contenido para saber dar una respuesta. Entonces, por eso les decía, suponiendo que fuésemos un odontólogo, un nutriólogo, ¿qué tipo de blog podemos crear? Entonces, si somos nutriólogos, vamos a crear un blog sobre comida saludable, por decirles algo. Comida saludable que de repente hay gente que no entiende por qué no puede comer tanto carbohidrato, por decirle algo. Y le van a preguntar, mire, pero ¿y por qué no puedo comer tanto carbohidrato? Pues, o hay gente que de repente le va a salir, mire, yo sí quiero, soy vegetariano, pero realmente tengo unas libritas de más, ¿qué puedo hacer? Pero tiene que explicar que es vegetariano porque el nutriólogo le va a tener que contestar en base a lo que este cliente come, porque si no come carnes rojas, ¿cómo va a tener esa proteína? ¿Verdad? Entonces tienen que ver cómo le explican a él esa parte. Entonces un nutriólogo va a generar un tipo de blog donde va a explicar todos los beneficios de comer de manera saludable. Ahora, ojo, los nutriólogos lo primero que le dicen a ustedes es como, bueno, sí, puede comer muy saludable, pero si usted no se ejercita, es la misma mica, ¿verdad? Por más que me pague todas las sesiones que me pague y coma agua y lechuga, si usted no hace ejercicio, porque ellos ven el tema de metabolismo, no solo de lo que usted come o no come, sino le explican cómo funciona su metabolismo. Entonces, este tipo de blog dirigido por un nutricionista
tiene que tener asistentes virtuales que tengan esa experticia, ¿ya? Y además, explicar de repente un estilo de vida fit o métodos para bajar de peso, poner tips, videos, ¿verdad? Que motivacionales para que la gente se anime, porque yo soy una que yo no creo en los nutricionistas, yo no creo en los nutricionistas y no creo, pero porque yo no sirvo, yo como cliente no sirvo para hacer dietas, yo, a mí no me ponga a hacer dieta, yo mejor me hago huelga de hambre y me paso su vida en la bicicleta antes de hacer una dieta, me explico. Astrid, ¿tiene la palabra? Sí, solo como una aclaración para mí, ¿verdad? Por ejemplo, que yo veo que hay muchos videos, como usted dice, de personas que salen, o médicos que salen explicándole a uno acerca del metabolismo o explicando acerca de cualquier tema. ¿Eso es un blog entonces? Dependerá dónde lo está viendo, porque si lo está viendo en el Facebook, porque el video se hizo viral, está manejado de la red social, ¿verdad? Pero si usted ya se mete específicamente, por ejemplo, a Google y busca nutricionistas, puede ser que más de alguno, si tiene un SEO bien hecho, aparezcan los primeros buscadores y usted de repente entra el nombre y le dirija de una vez al blog del nutricionista, por decirle un ejemplo. Pero si lo que va pasando es un video en el Facebook, no necesariamente va a ser un blog, probablemente solo sea un video que subió esta misma persona en su Facebook de la empresa, de la clínica de nutricionista. Y dentro de ese video probablemente le salgan un enlace o algún link, Astrid, que la direccione al blog, si este nutricionista tiene un blog. ¿Me explico, Astrid? ¿Más o menos le contesté ahí? Sí, sí, pero porque yo vi una película que se llama Julian. Ajá. Y se trata precisamente de la creación de un blog. En donde, ¿verdad? ¿A dónde está, ajá, la película? ¿Qué plataforma? Bueno, no una película. ¿Ah? ¿Cómo se llama, dice la película? Julian. Que resulta que ella deja un libro que estaba en francés, que estaba de cocina. Uh-huh. Y entonces la primera Julia decide traducirlo, está en francés y ella lo traduce al inglés. Uh-huh. Después la Julia de la época moderna decide no traducirlo porque ya está traducido, sino interpretarlo haciendo la cocina, ¿vea? Y entonces forma un blog. Uh-huh. Y entonces la gente le pregunta en la misma película de que ella empieza a hacer un blog porque dice que necesita más ingresos. Uh-huh. Y entonces empieza a hacer el blog. Y entonces, uh-huh, resulta que ella empieza a hacer experimentos de cocina con ese libro. Con, ajá, ese libro. Pero todo lo sube a este sitio. Sí, todo lo sube al sitio. Sí, ese sí sería un blog, porque es un blog que también da publica material que ayuda a las consultas de la gente que lo visita. O sea, basándose siempre en la comida, que dice usted. Sí, que... porque... Ajá, ella hace los experimentos y ella dice que lo hace de acuerdo a ese libro, ¿verdad? Por eso la película se llama Julian, porque la Julian que lo tradujo y la Julian... Aquí la estoy viendo en Google, dice Julia. ¿Sí? Uh-huh. Julia, dice, está subtitulada y está en español. Dice, frustrada por tener un trabajo que mata su alma, la neoyorquina Julie Powell se embarca en un proyecto atrevido, preparará
todas las 524 recetas del libro de cocina de Julia Childs. Esa es. ¿Esa es, Astrid? Sí, esa es. Ah, ok. Uh-huh. Ah, pues la voy a ver, fíjese. Solo porque dice usted que hacen un blog, la voy a ver. Hay muchas películas que ayudan con el tema del marketing también, y hay muchas películas que ayudan también con el blog. Hay otra, por ejemplo, se me ha ido el nombre de esta película, que también genera un blog la persona, y después, siempre obviamente terminan como en un romance, ¿verdad? Este es un romance drama, de hecho, aquí dice. Entonces, justamente siempre busca el motivo o la finalidad del blog que pongan en X programa, en X película, siempre tiene una finalidad como de que termina ayudando a alguien. Entonces, obviamente, la idea de tener un blog es que entre más personas vayan visitando el blog, o vayan haciendo consultas o buscando esa asistencia virtual, llega un momento, así como en YouTube, que cuando entre más suscriptores usted tiene, va a haber un momento en que ya va a poder monetizarlo, ¿ya? Entonces, así funcionan los blogs. Va a haber un momento en el que usted ya, después de tantas visitas, de tanto tráfico, ya llega un momento en que usted ya lo puede monetizar. Entonces, no es que, que esta Julie se puso a escribir y, porque está desocupada, ¿no? Si aquí mismo la sinopsis está diciendo que es una mujer frustrada que no le gusta su trabajo. Entonces, por algo empieza. Entonces, obvio, no se va a poner a hacer un blog solo por ganas de pasar el ocio, ¿verdad? Sino que busca algo que le guste a ella y que pueda generarle interés al público que ella está buscando. Y después, por supuesto, generar un ingreso, que es de las ventajas que estábamos hablando, que es tener un blogging, ¿verdad? Un blog. Entonces, o hacer blogging. Entonces, muy, muy buen aporte, Astrid. Gracias. Ya me dejó ahí algo para poder ver el fin de semana en algún momento de ocio. Entonces, es importante que por eso tengamos como, se da cuenta, o sea, con este ejemplo que pone Astrid, esta persona tiene que leer este libro que tiene todas esas recetas, si no, no va a saber qué poner, no va a saber qué escribir, si no hace las recetas, no va a saber qué contestar cuando la gente haga preguntas en su blog. Entonces, así funciona. Otro paso que debe de saber siempre o que debemos de tomar en cuenta es que hay que hacer una lluvia de ideas sobre los posibles temas de los que podemos escribir. Es decir, sentarnos y enlistar, ¿verdad? ¿Qué posibles temas me van a ayudar a mi blog? Para yo después como concentrarme con cuál voy a comenzar, porque enlistar con esa lluvia de ideas también nos ayuda a tener un orden, porque es bueno tener temas que lleven una secuencia, pues, ¿verdad? Es decir, bueno, si hoy voy a hablar del metabolismo, por decirle algo, mañana voy a hablar de la importancia de hacer ejercicio también, ¿verdad? O mañana voy a agregar algunos tips para que las personas no sientan como el porrazo, digamos, de cambiar los hábitos alimenticios, que sabemos que para fomentar un hábito nuevo son 21 días, por lo menos haciéndolo todos los días a la misma hora, ¿ya? Entonces, que esa lluvia de ideas que nos ayude como a llevar un orden en todos los temas que queramos incluir dentro de mi blog, dependiendo del objetivo que yo persiga. Entonces, hacer una lluvia de ideas sobre los posibles temas de los que queremos escribir, como por ejemplo recomendaciones, podemos investigar de repente páginas de SEO para que podamos ver qué podemos incluir, si nuestro blog va a ser de marketing, cómo lo voy a enfocar. Voy a comenzar un poquito con marketing tradicional y después me voy a pasar al marketing digital y de ahí voy a ir agregando o qué pienso hacer. O si quiero hablar, bueno, como es marketing, voy a hablar también de SEO, voy a agregar un poco de Google Keywords para que la gente sepa cómo va a usar las palabras claves o cómo voy a algunas recomendaciones para que las personas sepan qué palabras claves son las más comunes, las más buscadas, y así, ¿verdad? Entonces, ese volumen de búsqueda mensual de los temas que vamos a desarrollar en nuestro blog para saber cuáles son las tendencias de búsqueda también. Esa es otra. Pero, ¿cómo? ¿Y cómo, Ligi? ¿Cómo me voy a sentar un día solo a inventarme cuántos temas voy a hablar?
No es necesario que usted se los invente. Usted puede crear esa lluvia de ideas basándose en una pequeña encuestita que haya hecho de cuáles son los temas de interés de su buyer persona. O sea, no le digo que cuando me meto a los blogs, yo pues lo primero que le preguntan es que cuáles son sus contenidos de interés. Entonces, antes de buscarlo en la lupa, yo le pongo, quiero saber de keywords. Si ellos ya tienen, me van a pasar lo que tienen. Si no tienen, ya les dejé un tema. ¿Me explico? Ya el usuario les dejó una lluvia ahí de ideas. Entonces, no necesariamente lo va a hacer usted solo. Usted lo puede hacer basándose en los resultados de una simple pregunta que usted haga cada vez que tenga un visitante. ¿Ya? Podría ser también que usted lo vincule, ¿verdad? Que este visitante pueda ver contenido nuevo si le conteste esa pregunta. Y así, para que lo obligue a contestar. Otro paso que no podemos dejar pasar es que hay que crear un cronograma de publicaciones. Vaya, si bien este punto no es como esencial, nos va a ayudar a tener una organización en el blog. Si manejamos el calendario editorial que hablábamos que iba a ser nuestra voz y manejamos ese cronograma de publicaciones, no se nos va a quedar ni una fecha se nos va a olvidar publicar, porque lo vamos a tener calendarizado y en el cronograma. ¿Ya? Entonces, nos va a ayudar a tener una organización en el blog y además a evitar que se repitan los mismos temas dentro del blog, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar que las publicaciones sean constantes y que podamos generar una audiencia sólida y nutrida. Así como cuando usted está hablando por WhatsApp, ¿verdad? Yo soy de las que cuando de veras, que es bien raro, pero cuando tengo tiempo libre, como no tengo tiempo libre mucho, a veces ya ni me escriben mis amigas, porque como nunca contesto, ya no me escriben tanto. Y cuando sí puedo, yo quiero hablar con ellas. Entonces les escribo. Ya anoche les escribe, ¿qué me cuentan? Pues cuéntenme un chambre, nútranme, desabúrranme, y empiezo a escribir y ahí empezamos a platicar cualquier tontera. Pues lo mismo pasa aquí. O sea, si nosotros queremos que nuestro blog esté con un constante tráfico, eso es lo que tenemos que buscar, nutrir a nuestra audiencia. Y eso va a hacer que nuestra audiencia esté ahí metida. Que eso es lo que queremos en este caso, que sean metidos, que estén ahí metidos, ¿verdad? Otro paso podría ser también crear el contenido de mi blog, o sea, asegurarme que esté bien redactado. Si voy a tener personas que me van a ayudar a crear el contenido, tiene que haber una expertise, como dice, antes de publicarlo. Así como cuando estés community manager, hay empresas que de burócratas no lo bajan, porque antes de que el community manager publique algo, le dicen, tiene que pasar por la autorización del fulano de tal. Y tal vez no es que le vayan a revisar lo que escribió, sino cómo lo escribió. Es decir, que lleve las reglas ortográficas, que sea entendible, que se comprenda leer, que lleve los puntos, los signos de puntuación debidos, bien puestos en el lugar que deben, que realmente a la hora de leerlo transmita lo que queremos transmitir. Entonces, hay un montón de empresas que si no lo revisa, por decirle algo, el gerente de mercadeo, el community manager no lo puede publicar hasta que le den el aval. Y por un lado mejor, porque si no, imagínese, cometiese un error, o tal vez no ortográfico, pero si se diera a entender algo que a lo mejor, porque a veces no somos responsables de lo que, o sea, nosotros somos responsables más bien de lo que escribimos, más no de lo que entiende la gente, ¿ya? Entonces, es mejor a veces que sí pase por revisión, porque cualquier cosa que llegue a pasar, por lo menos usted ya sabe, bueno, pero a mí me lo autorizaron, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay comunicados de algo que ha pasado, que la empresa se quiere desligar, por ejemplo, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de un problema que hubo con la marca Sarita, los sorbetes Sarita, de una persona que iba manejando el panelito de los sorbetes Sarita y hace un show ahí en la calle y pelea con alguien en la calle, en el tráfico, pelea con alguien, algo así, o golpea a alguien, no me recuerdo bien. Pero se hizo viral.
Entonces, ¿qué hizo la Sarita? En sus redes sociales empezaron a publicar que desaprobaban esas acciones y que ya habían tomado las medidas pertinentes y que esta persona, estoy resumiendo, ¿verdad? Estaba más largo el comunicado, pero que se desligaban de esta persona, que esta persona ya no pertenecía a la empresa y bla, 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 bla. Para poner un comunicado de ese nivel, el community manager no es, tengo que limpiar la imagen de la empresa, voy a escribir esto. No, antes se sientan y lo analizan y cómo lo vamos a manejar. Porque si de verdad vamos a poner esto, de verdad hay que despedir a esa persona. ¿Me explico? Y más en este país, ve que El Salvador es tan chiquito que todo el mundo se conoce. Entonces, lo mejor, ¿y qué tal que viene usted a vos ponerlo aunque no lo despidamos? Va. No, y lo hacen así. ¿Y qué tal que la persona agredida después conoce a alguien adentro ahí también o tiene algún familiar adentro de la empresa o pasa algo que se da cuenta que es mentira? Viene otro problema porque lo desmienten en la mismo comunicado y empieza una chorrera de comentarios y no bajan de mentirosos a la empresa. ¿Me explico? Entonces hay que tener un gran cuidado. Entonces por eso es que es importante que siempre pase como por alguien que lo autoriza. Vaya, por ejemplo, quien actualmente hace esto es Jaime. Jaime, usted hace esto, hace actualmente community manager, ¿verdad? Trabaja con algunas empresas haciendo esto. Sí. En el caso suyo, ¿usted tiene que pedir autorización o le han dejado así libre albedrío? Fíjese que gracias a Dios... tengo libre albedrío, pero también tener esa libertad implica un gran compromiso y una gran responsabilidad, porque si la marca sale involucrada en algo que no tiene, o sea, quien tiene que responder y respaldar ahí solo soy yo, sin más nadie. Ese es el lío de no tener a nadie que le diga sí o no ponerlo, ¿verdad? Porque si no hay... Jaime es el responsable en este caso, de que si es el responsable de todo lo que entienda el público, ¿ya? Entonces, usted, como le digo, ¿verdad? Uno es responsable de lo que dice y escribe, más no de lo que entiende la gente, pero cuando representamos una marca, cambia un poquito esa frase, ¿verdad? Porque lo primero que buscan es quién tiene la culpa. Ah, bueno, si la gente entendió esto, pues no, es que Jaime lo puso mal. Es lo primero que van a hacer porque tienen que buscar un responsable y no van a decir, no, es que la gente es responsable de lo que entiende. Y si son un montón, la marca no va a decir eso, la marca va a buscar culpables adentro de la empresa. Ya, entonces a veces tiene sus ventajas y sus desventajas porque no hay nada mejor que trabajar libres. Pero cuando es así, cuando es representante uno de una marca importante, a veces sí es bueno como tener una segunda opinión antes de escribir el contenido, ¿verdad? Entonces, hay que asegurarnos bien y en el caso de Jaime, me imagino, Jaime, que cuando tiene dudas de alguna palabra, la googlea antes de escribirla, porque eso es importante. Si no tengo quien me revise ni la ortografía, es importante porque hay palabras que a veces no las usamos para hablar. Entonces se nos olvida cómo se escriben o tenemos dudas que si es ese, que si es ese, que si lleva tilde, que si no lleva, que si es B chica, que si es B grande. Siempre hay que asegurarnos, aunque sea en un diccionario de internet, si está bien escrito. Y si voy a usar palabras en inglés, asegurarme que vaya ad hoc a lo español que va a mezclar, que de repente hay gente que dice, ¿y esta palabra en inglés qué significa? Y para entender el texto, busca solo la palabra en inglés y cuando la encuentra en español, la trata de meter en el texto, tiene que llevar relación, porque si no, no va a entender el contenido, el cliente. ¿Me explico? Entonces, no sé cómo hará Jaime para cuando va a redactar, si se respalda ahí con algún diccionario, Jaime. Depende el tipo de problema que se presente con la marca y ya si son términos legales y tengo que usar palabras muy legales, sí me apoyo con un jurídico. Entonces redacto, se lo envío y él me da el visto bueno o me dice quita esta palabra y pone esta porque sí, porque se puede entender otra legal, cosa. Es una palabrita mal puesta o se puede entender otra cosa, correcto, entonces okay. Sí, entonces hay ok,
Ok, entonces, esa es la importancia de saber cómo voy a redactar mi contenido, evitar faltas de ortografía, ver bien los signos de puntuación. Recordemos que mientras más palabras estén dentro, digamos, del blog, es mejor posicionada, o sea, y se posiciona más en los motores de búsqueda, porque hay más palabras. Entonces, aparecemos en más buscadores o aparecemos más rápido. Entonces, de igual manera, hay que asegurarnos de incluir imágenes libres de derechos de autor para evitar problemas legales, como dice Jaime. Y para que también los lectores no se cansen por tener una gran cantidad de texto. Entonces, por eso es que hay muchos blogs que meten videos. Ay, a mí me encanta cuando encuentro blogs que tienen videos, que no solo tienen texto, porque a veces estoy ya cansada de estar leyendo y un video me resume y a veces hasta me ayuda a que me interese más y entonces sigo leyendo, ¿me explico? Entonces, poner videos también ayuda a que el lector diga, bueno, no, quizás voy a seguir leyendo, ¿verdad? O quizás, entonces lo agarramos como que es un libro, ¿verdad? Yo casi, fíjense que yo libro físico, yo antes era de la vieja escuela, pero hoy por tiempo casi libro ya casi no leo, sino que leo más blogs. Y los manuales que tengo impresos, que leo, son de mis otros trabajos donde doy clases de asesor de ventas, asesor de sala, administrador de técnico industrial, que también estoy dando unos módulos de ventas ahí. Y ahí sí me voy por lo tradicional porque las clases son presenciales, pero estoy acostumbrando a mis estudiantes a subir todo al Classroom para que lean, y porque si no, no leen. Por cómo andan en bus y no quieren andar papel, entonces yo ahí los pongo, les medio hago un taller porque si no, no leen, ¿verdad? Entonces, y eso es también bien importante, lo de los términos legales y los derechos de autor hay que tomarlos en cuenta y eso, ¿verdad? Buscar esa cantidad de contenido que realmente interese al lector, no solo texto, meter videos. No olvidemos que a veces también las palabras claves deben estar presentes en cada momento del blog. Otro paso, el quinto paso, sería seleccionar un título que sea llamativo. Y ahí es donde entra la parte esta que tenemos que hablar un poco de ellos, son los incentivos de clics con las llamadas a la acción. Entonces, si usted selecciona un título que sea llamativo, ahí usted está incentivando a que el usuario le dé clics y está, y con ese clic porque usted lo llamó a la acción. Esa puede ser una forma de cómo incentivar, pero también los incentivos de, digamos, de los clics con llamada de acción tienen que ver mucho con los botones que usted también le pone a su blog o a su sitio web, no solo con el título, sino un botón llamativo, un botón que sea, o que una página, si va a ser de compras en línea, que sea amigable, que sea fácil de pagar en línea, que no tenga tantas cosas, pues, ¿verdad? Entonces eso es importante, seleccionar como ese título que sea llamativo, que sea corto y que contenga palabras claves, eso es importante. Entonces una recomendación para el título es usar palabras como de repente la palabra como, la palabra tips, las palabras recomendaciones, etcétera. Otro paso podría ser también publicar el blog en el sitio web, ya para que tengan el vínculo. Eso es importantísimo. Entonces, para ello debemos de tener un dominio, digamos así, si queremos hacer un blog personal. Y otro, el séptimo paso podría ser revisar los resultados, que estábamos hablando de lo importante de controlar y evaluar, revisar los resultados y esto también mejora, digamos, en todas las publicaciones para lograr que cada entrada al blog tenga como un mejor rendimiento. Entonces, podemos identificar los temas que más se leen, por ejemplo, así como también la estructura que tienen los blogs exitosos para replicarlos constantemente. Eso también pueden hacer, ir como ustedes viendo los blogs más exitosos para que ustedes puedan ir replicando. No se trata de copiar, sino de ir como tomando esa idea de, ah, este botón yo no lo he agregado, lo voy a agregar, pero en mi negocio lo voy a usar para acá, para allá, para así. Por ejemplo, yo en la maestría, en una de las materias que se llamaba tecnología aplicada a la didáctica, una de las tareas fue que hiciéramos nuestro propio blog. Miren, en el momento yo me emocioné, ¿verdad? Porque yo siempre he querido tener mi blog de marketing así parecido al de HubSpot.
pero por tiempo yo realmente, como decíamos, ¿verdad? Los blogs tienen que ser alimentados. Ayer decía en el video el facilitador, decía que no hay nada más triste que ver un blog que no le dan contenido con frecuencia, pues, que verlo abandonado. Entonces, miren, cuando hicimos ese blog, yo me emocioné. Para mí fue una de las tareas súper más chivas que me habían dejado hasta en ese momento en la maestría. Y yo dije, no, yo este blog lo voy a usar, yo este blog lo voy a usar cuando sea docente ya acá de universidad, decía yo, porque ya daba clases, pero en otro nivel. Y miren, esa es una de mis metas, tener mi blog, porque realmente es una meta, porque no lo he terminado, no lo he hecho, no le doy el tiempo que debo, ¿ya? Pero parte de mi afición por visitar tantos blogs es porque estoy buscando como justamente esas ideas de lo que quiero tener, porque a mí me gustan tantos que quiero tener un poquito de todos, ¿verdad? Entonces, y después vincularlo con mis redes, porque no tengo sitio web, pero sí con mis redes, que son mis páginas de marketing, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea de tener un blog y de tener estas páginas? La verdad no ha surgido como una empresa para generar ingresos, sino más bien como un apoyo para mis estudiantes, para eso lo quiero yo. Obviamente que si después se da y crece, obviamente pues ahí es una meta adicional monetizarlo más adelante. Entonces, todo eso es lo que primero pongámonoslo en la cabeza, cómo lo quiero, para qué lo quiero, y así animémonos a empezar el blog. Después está, esos son como los 7 pasos que les puedo decir que no pueden dejar pasar para hacer un blog. Y después viene cómo hacer dinero a través del blogging. Yo creo que con eso vamos a ir cerrando. Cómo hacer dinero a través del blogging. Entonces aquí está en pantalla. A través de la monetización del sitio web, a través de colaboraciones y a través del blog como medio de adoctrinamiento o el lead nurturing. Entonces, estas 3 maneras las podemos utilizar para hacer dinero a través del blog. Entonces, cuando hablamos de monetizar lo del sitio web, entonces ya el blog funciona como un escaparate donde las empresas pueden rentar un espacio de la página web para anunciarse. Entonces, esto puede hacerse a través de notificaciones web que sean push o bien con planes de monetización como los que presenta en SendPulse. Les voy a pasar el enlace de SendPulse para que lo vean cómo ellos trabajan. Aquí creo que lo tenía aparte para mostrárselos. Esperen, vamos a ver. Es que cuando tengo abierta la pantallita, no me permite enseñarles. Ya se los voy a buscar para que lo puedan tener ahí a la mano y lean ahí en ese blog. De ahí también cuando hablamos a través de colaboraciones, se pueden entablar como lazos con empresas donde nosotros recomendemos un producto o servicio en nuestros textos. Entonces, esto funciona de la misma manera que el marketing de influencer en las redes sociales. Igualito funciona. Ahora, a través del blog como medio de adoctrinamiento o lead nurturing, ya este medio está enfocado para las empresas que utilizan la estrategia de SEO y que tienen un embudo de ventas establecido. Ya, el blog es una herramienta bien poderosa para convencer a los clientes potenciales de que el producto o el servicio es lo suficientemente bueno para resolver cualquier cosa que él necesite, ¿ya? Para resolver, digamos, el producto o servicio que realmente vende la empresa, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta para que nosotros sepamos cómo vamos a ir enfocando nuestra empresa con esas estrategias de SEO. Entonces, déjenme ver, es que les quiero enseñar esto del SEN, pero permítanme, voy a dejar de compartir un ratito solo porque quiero ver esa parte.
Tiene el micrófono apagado. Perdón, perdón, hoy sí ya me escuchan. Sí, ya. Sí, bye. Les decía que acá en el primero hablaba de que teníamos que tener como esa parte de notificaciones con un botón, ¿verdad? Que pueda ayudarnos a que sea como fácil de que el usuario pueda darle como el clic, ¿verdad? Y que nos ayude a monetizar, digamos, nuestro blog. Entonces, que se presenta como un send pulse, ya como para apoyar, digámoslo así, ¿verdad? Como palabra salvadoreña. Pero realmente, ¿qué es el send pulse y cómo es que funciona? Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, eso es lo que les quiero compartir por... al WhatsApp por temas de tiempo, se los voy a ir pasando, pero el Send Pulse, digamos que viene siendo, esta es una plataforma de marketing que tiene su blog, de hecho, y funciona como un proveedor, entonces es una plataforma de marketing multicanal. Entonces, este actúa como una solución completa y todo en uno para administrar todas las actividades de divulgación de marketing a través de varios canales, y que pueden ser campañas de correo electrónico, pueden ser chatbots, pueden ser mensajes de texto, pueden ser notificaciones, las push web famosas. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Eso es lo importante también conocerlo, o porque si va a funcionar como un servicio, como un protocolo de simple transferencias de correo, o esto le va a permitir ya a la empresa configurar mecanismos de marketing por medio de correos electrónicos. Ya, entonces, todo eso... hay que entender un poquito cómo funciona como este proveedor para que algo así tengamos cuando vamos a aplicar ya la monetización, ¿ya? Entonces, pero les voy a compartir el artículo que tengo de eso para que lo puedan tener en su material y ustedes ya vayan viendo más o menos cómo es que se busca el tema de la monetización, porque también hay una forma de enviar un correo electrónico con Send Pulse, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que leer un poquito acerca de esto para que podamos entender esa parte. Y para cerrar, acá vamos a la última lámina, ya vamos a finalizar un minutito, cómo promocionar un blog. Entonces ahí están los tres trucos a través, perdón, voy a presentar la última lámina y ya con eso cerramos. Aquí está. Los tres trucos que les estaba diciendo. Ahí los pueden ver a través de los trucos de SEO, a través de contenido orgánico y a través de los medios de SEM. Entonces, aquí en esta parte, por ejemplo, a través de trucos SEO, ya sabemos que se redactan palabras clave, ¿verdad? De una determinada manera para utilizar los algoritmos de los motores de búsqueda a favor de nuestra empresa. Entonces, se va a crear el blog con un determinado número de palabras clave, que son los keywords, repitiendo a lo largo del texto palabras que realmente se usen o sean utilizadas por nuestros usuarios para que sean esas palabras clave, ¿ya? Entonces, es importante, por ejemplo, con un título que sea del agrado de mi usuario y que ese algoritmo lo tire en mi buscador principal, y además tácticas que permitan que se coloquen los primeros lugares de la búsqueda de los artículos en que están en ese momento. Y a través de medios SEM, en este método ya pues se utilizan las plataformas de publicidad pagadas para poder posicionar la página web en los resultados de búsqueda. Por eso es bueno vincular el sitio web con el blog. El SEM siempre requiere de una fuerte inversión de capital para que pueda funcionar. Sin embargo, esto no significa que se deba de dejar de lado la calidad de escritura, ¿ya? Si no se aporta información de valor al usuario, muy probablemente no va a continuar con la lectura. Te imagina usted pagando y el usuario ni siquiera se va a interesar en seguir leyendo o no va a regresar a nuestras publicaciones. Entonces, ¿qué se recomienda? Hacer uso del SEM cuando el blog ya no puede crecer de la misma manera a través de medios SEO. Cuando usted ya intentó todo por los medios SEO y ya no creció el blog, entonces piensen hacer SEM. Porque si usted hace un SEM mal hecho,
va a tener gente que va a entrar, va a leer y se va a salir y ni va a terminar y usted pagando, ¿ya? De ahí viene a través de contenido orgánico. En este método se utilizan plataformas externas como el email marketing o los chatbots. Lo que busca esto es aprovechar al máximo la lista de contactos que ya se tiene en una empresa a la vez que se aporta valor al usuario. ¿Valor por qué? Porque ya son contactos que tenemos y seguimos alimentándolos, nutriéndolos, ¿ya? Entonces, el uso de los newsletters o de boletines informativos es un mecanismo muy usual para promocionar los blogs. Ahí las empresas pueden mandar de manera mensual o semanal una actualización de las entradas nuevas del blog a través de los correos electrónicos. Y así los lectores habituales no se pierden de las novedades dentro del sitio. Si bien los boletines informativos son usuales del email marketing, si la audiencia de la empresa utiliza mayormente los servicios de mensajería instantánea como el WhatsApp o los chats de Facebook, se pueden mandar campañas masivas a las listas de esos canales con los respectivos enlaces del blog para generar aún más tráfico. Si no le funciona el email marketing. Pero tiene que tener hasta eso definido. ¿Quién de todos sus contactos maneja mejor o le gusta más estar con la mensajería instantánea que con el email marketing? ¿Verdad? Entonces, con esto vamos a cerrar el contenido de blogging. Y mañana vamos a tocar, mañana, óiganme a mí, no los quiero dejar descansar. El lunes vamos a continuar con el keyword, los incentivos de los clics con las llamadas a la acción, que esa es la primera media hora. Y la segunda media hora estaríamos ya abordando el social media marketing. ¿Preguntas, estimados? Siento que al final corro, pero si no, no salimos. Ajá, ¿preguntas? Vamos a dejar de compartir. Sí, disculpe. Dígame, Blanquita. Solo quería saber qué significa CEM. SEM. S-E-M. S-E-M, el SEM. Ajá. El SEM. Ajá. Dice a través de medios de SEM. Ajá. El SEM es como el SEO, solo que siempre es un buscador, pero en esta ocasión este lleva pago. Lleva pago. Entonces, este, por ejemplo, funciona, como le explico, es como una práctica siempre de la, para una mejor visibilidad siempre de una marca. Ya siempre, pero mediante marketing pagado, ¿ya? Ah, es siempre como, o sea, funciona siempre como un buscador, pero ya lleva pago, ¿ya? O sea, siempre le va a pedir palabras claves y todo, pero usted va a salir más rápido. O sea, el que tiene SEM sale un poquito más arriba en los buscadores que los que tienen el SEO, ¿ya? Porque coloca la publicidad trabajada arriba, encima. Encima de los resultados SEO, ¿ya? Entonces, a la hora de realizar campañas SEM, ya este tipo de estrategia ya cuenta con, digamos, búsquedas más rápidas, llegamos más rápido al público objetivo, ya tiene enlaces patrocinados disponibles, una segmentación un poco más clara, un público objetivo más claro. Entonces, hay otros parámetros que se pueden tomar en cuenta ahí porque está pagando, ¿ya? Siempre es un buscador. Okay. Ajá, gracias, gracias. Ok, ¿otra pregunta? Bien, levantemos la mano entonces y vamos bien hasta aquí porque ya vamos a más de la mitad del diplomado. Excelente, chévere, muy bien, me alegro. Ok, entonces nos vamos a ver el lunes, siempre a esta misma hora, descansen sábado y domingo, pasen feliz fin de semana, un gusto haber terminado una semana más de trabajo, no se olviden de terminar la sección 3 por favor en la plataforma y los que puedan comenzar la 4 pues mejor aún. Nos vemos el lunes, feliz fin de semana, que descansen y pasen feliz noche. Hagan los laboratorios, muy bien Jaime, buenas noches, yo lo dado. Descansen, buenas váyanse noches. A parranda. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, feliz noche. Que les abunde la parranda de hoy, que es viernes y el cuerpo lo sabe. Se cuidan.